Cerrada la temporada con la goleada en Don Benito y la conquista del billete para la Copa Federación, las miradas en el Deportivo Guadalajara se centran en el futuro. Un futuro que será de rogar al menos unos días. Y es que, salvo la noticia no confirmada por el club de la no continuidad de Paco Gallardo, parece que las novedades se harán esperar. La primera de esas novedades posiblemente se refiere al técnico Gonzalo Onega, que en su última rueda de prensa insistió en su mensaje de siempre. Su futuro lo decidirá Néstor Ruiz. Siempre lo voy a decir, esto depende de Néstor. Yo siempre voy a estar por cómo se ha comportado Néstor en todos estos 2 años y medio que llevo aquí. A mí siempre me ha demostrado que es un grandísimo propietario, que no falla nunca, que podrá tener sus momentos como todo el mundo, pero no falla a la hora de la verdad, siempre está ahí. Entonces esto depende de él. Lo he dicho muchas veces, que yo me voy a sentar siempre con él y él va a tomar la decisión por mí. Yo no voy a tomar la decisión, porque sé que él va a mirar siempre por mí antes que por él. Y es muy fácil para mí. Las decisiones de Gonzalo Onega como entrenador del Guadalajara son de Néstor. Si él quiere que continúe, continúo. Si yo le traigo una oferta y él me dice que siga, yo voy a seguir. O sea, que no tengáis ningún problema, porque esto depende de Néstor y yo sé que Néstor quiere lo mejor para el club y lo mejor también para mí. Eso a mí me reconforta mucho también. A nivel puramente deportivo, el preparador subrayó la mejoría de los suyos con el transcurrir de la temporada. Que hemos mejorado todos. Creo que el club ha mejorado mucho, los jugadores han mejorado mucho. Todo el mundo ha mejorado mucho y pues eso es lo bueno, que al final la segunda vuelta ha sido bastante mejor que la primera. Y eso es lo que habla de un buen grupo, de un buen equipo, de un buen club, de una buena estructura. Lo malo sería que nuestra segunda vuelta hubiese sido peor que la primera. Entonces creo que es muy positivo que la segunda vuelta haya sido mucho mejor que la primera. Y sobre todo la sensación de poderío, que en la primera vuelta no la tuvimos, pues y en esta segunda vuelta solo hemos perdido 3 partidos. Y que creo que contra equipos muy, muy fuertes, que son Villanovense, Cacereño y Atlético de Madrid, no hemos perdido ningún partido más de los 17 en la segunda vuelta, y eso habla muy bien del equipo, sobre todo de los jugadores y de lo que han crecido también los jugadores en la categoría, porque han crecido mucho, porque había mucho jugador también debutante en la categoría. Me hubiese gustado tener 38 jornadas, pero bueno, estamos también contentos por cómo acaba el equipo, la sensación que ha dado durante todo el año, el fútbol que ha practicado durante todo el año, y sobre todo acabar así con estas sensaciones tanto fuera de casa como en casa, la verdad que es muy feliz. Por último, Gonzalo Onega insistió en la necesidad de marcarse objetivos altos de cara al futuro. Creo en que si tienes una ambición alta, pienso que se consiguen más cosas que si tienes una ambición pequeña. Y me encanta la afición que tenemos, me encanta que nos exija, me encanta que no les valga nada que no sea el primer puesto hasta que estemos en segunda división. Y quiero que la afición sea así de exigente, que el club sea así de exigente y que todos seamos así de exigente, porque creo que es la única manera de poder crecer. En cuanto pierdes esa fuerza y esa energía por ser el mejor donde estás, creo que todo es mucho más difícil.